Masiva manifestación en Barcelona. Entre 1 millón, según los organizadores, y 350.000 personas, según la Guardia Urbana, han secundado la marcha, la concentración más multitudinaria hasta la fecha, contra la independencia de Cataluña y a favor de la unidad de España. Bajo el lema «Basta, recuperemos la sensatez», dirigentes del PP, Ciudadanos y del PSC han asistido a la manifestación, a cuyo término el exministro socialista Josep Borrell ha enviado un mensaje a Puigdemont. «Si se declara unilateralmente la independencia, este país se va al traste», ha dicho a Puigdemont, a quien ha pedido que no empuje el país hacia el precipicio. También ha pedido respeto a quienes pedían la cárcel para el presidente catalán. No gritéis como las turbas del circo romano. A la prisión va solo quien diga al juez que tiene que ir, ha dicho. A su lado, el Nobel peruano Mario Vargas Llosa, que ha hecho una defensa de la unidad. La democracia española está aquí para quedarse. Y que ninguna conjura independentista la destruirá. Los manifestantes también han pedido acabar con la marginación de los catalanes no nacionalistas, así como con la confrontación y el dolor que aseguran vive la población de Cataluña a raíz del referéndum del 1 de octubre.